Letal, 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 eso es correcto. Me dijeron que, bueno, en verdad es que 30 años son 30 años, ¿no? En esta historia de este, pero siempre este muchacho llega tarde, chico, pero Mario, ¿vale? Justamente, no, y que está en el camino. Está en el camino, Sí, pero está en el el camino. camino lo hubiera transitado más temprano, chico, ¿ah? ¿Eh? Dijo, no, a las 12 voy a estar allá. Están ensayando. Ah. Están ensayando, entonces, bueno, ¿saben hubiera, cómo es Cruz María apasionado pero con hubieran esas ensayado de cosas? madrugada, por lo menos, chico, para estar aquí tempranito. Cuéntame, de por entonces, la señora. Tenemos hoy la información de grabación y tenemos, porque este es un acontecimiento, los 30 años Necropsy cuando empezaron a hacer el rock heavy sabroso, ¿no? Y el tributo por ese nombre a Megadeth, y para usted contar, ¿no? Es correcto. Mira, este 10 de junio, lo que se llama en el bicentenario, en el pabellón 2, Necropsy vuelve luego a 24 años, luego que tocó con Gilman, famoso concierto de Coliseo. Algo nada fácil porque ellos pasaron por muchas guitarras, que yo conozco 5 o 6, y ninguna logró hacer el trabajo, hasta que apareció Irving Pacheco, gran fan de Necrosis, de la cual ya se sabía varios temas, entre ellos Napalm, que versiona con Contraataque con el Chino. Y bueno, pues se nos presentó esta gran oportunidad de traer a los grandes Necrosis, de los cuales interpretaron todos sus temas, Gloria de Honor, Napal, todos sus temas famosos, más 3 temas nuevos. Y supuestamente el paranoio, ¿no? De Cruz Mario Black Sabbath, ¿no? Pues es como la pieza emblemática de ellos de no, no sabemos. En cualquier momento, ¿no? Cobra no sabemos porque Cruz viene con 3 temas nuevos de todos estos años que Necrosis no ha estado al aire, Cruz Mario compuso. Y tiene meses y viene con 3 temas nuevos, lo cual es un movimiento con el que va a abrir. Bueno, vamos entonces ya con bienvenida para ti, para por supuesto Karen, entonces para esperar por. Sí, tranquilo, que eso viene. Claro que sí, a las 12 con 15 en OK 101, suben entonces, es el rock de Río Claro, es la banda, ok. Ya, esta visita que tuvimos por allá y para mi gente, mi fan allá en Río Claro, como siempre, el saludo, el afecto, el respeto, como siempre, Lucena, mi familia, como siempre en la sintonía de OK 101 FM, de nuestros programas también. Y entonces en este pasaje que nos lleva a Río Claro con ese sabroso rock de Río Claro, ¿te gusta? Es que esas guitarras, ¿qué dices tú? Esas guitarras son espectaculares, ¿no? Al final, porque como le dio sabroso y pulida esta canción, este rock con la banda. Y también saludamos ayer, por supuesto, a Juan Carlos Aldana, bajista, mi pana cordido que estuvo en batería, y nada menos mi paisano Homer Pereira. Y pare usted de contar con Cruz Mario allí en esta historia que comenzó ya hace unos años, bueno, con la banda. Así es, son las 2:20, bienvenidos a publicidad. Este gran clásico y este representado en nombre de Ferretería Portuguesa. Está llegando la son los originales. Tres originales. Hay 3 originales de. Soy una copia. De Necrosis. Ahora estamos. Estaba escuchando ahora cuando hablamos. Dijo que 30 años no es nada, ¿verdad? Está como la canción por allí, ¿no? Bueno, entonces bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Pero tengo un cortecito aquí. Porque estás así, ok, así ponte erguido, no lo vamos. Ok. ¿Cómo estás, Cromario? Bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, el sentimiento siempre por delante, como siempre ha sido, con fe lo partido, pues. Ah, bueno. Nuestro padrino, pues. Eso ha sido mutuo, recíproco. Ah, qué bueno. Ah, exactamente, por cualquier celebración, cualquier evento, pero cuéntame algo muy importante, por supuesto, el génesis, la historia. ¿Cuándo? Porque tú eras un rockero y yo estaba comentando ahora que en los tiempos de décadas paranoia, ¿no? Y todo claro. Esto, ¿no? Porque han pasado ya 30 años. Tú sabes que. Y te ves igualito, así como vivo, ¿no? Okay. Cuéntame la inspiración, chico, porque en ese momento lo que teníamos era Púrpura Profunda, teníamos a Led Zeppelin, tenemos a Emerson, Lake y Palmer. Y estamos hablando de 30 años, ¿no? Cuando empieza a funcionar el Necrox y todo eso, ¿no? Cuéntame. Esa es la escuela. Ajá. La escuela que nos dejó Black Sabbath, Led Zeppelin, ajá, Deep Purple, ajá, Uriah Heep, Queen, The Who, etc.
tantos grupos, más que todo ingleses. Y en los años 80, 85, 86 empezó esa fiebre con nosotros. Yo estaba muy joven, tenía 20 y pico de años. La fuerza del heavy metal. Claro, Saxon, Judas Priest, Iron Maiden. Pero ya en los 80, ya en los principios de los 80, 83, 84, 85, entró otra fiebre que fue el thrash, que era Metallica. Es otra cosa, ya en los 80 es otra cosa, pero cuando uno va a la esencia, a lo que es el heavy, por supuesto, que lo marcó en Estados Unidos, para irnos a Estados Unidos, lo marcó el gran funk, el señor McFarner, pero ya por lo menos en Inglaterra ya era, ya Led Zeppelin, era Uriah Heep, ya era Emerson, Lake y Palmer, el Traffic, y pare usted de contar, ¿no? Claro. El Queen, que vino un poquito más acá. Por supuesto, 75. Pero entonces que empezaron a hacer el heavy. Ya los 80 es lo que tú estás mencionando. Claro, Como ACDC y otras. Exacto, ACDC, Saxon, Judas Priest, Iron Maiden. Por ahí te fuiste tú, ¿se acuerdan ustedes? Nos fuimos por ahí. Entonces, Necrosis fue esa fiebre y esa pasión por la música heavy metal que... Bueno, sabes que en ese entonces costó mucho. Ajá. O sea, hacer los conciertos en esos años fue muy difícil. Sin embargo, lo hacíamos. Y grabamos sí con canciones que son clásicos entre los rockeros barquisimetanos, son himnos ya. Ajá. Y entonces, ¿cómo ha sido la convocatoria para esta celebración de los... Eso ha sido espectacular. De los 30 años. Sí, sí, la gente como hambrienta de... O sea que las tascas siempre apoyan mucho el género Yesterday. Ajá. Pero el heavy... Cruz Mario, siempre con Paranoid y ese Mongo de Water con el chino no lo pelaba. Pero es difícil. La gente prefiere escuchar canciones más suaves, más comerciales. Siempre ha sido muy difícil, pero sin embargo vamos a hacer este concierto con mucho cariño. Pero fíjate lo que pasa cuando uno va al plano comercial, porque uno va a la historia de Púrpura Profunda y comienzan tocando una canción de Just South, Hutch, ¿no? Hutch. Hutch, Púrpura Profunda tocando Hutch, ¿no? Porque también fue la influencia de estos grandes compositores que creyeron un sentido muy comercial. Estamos hablando de Púrpura Profunda, Black Knight, para usted contar todo lo que emergió con esta gran banda, por supuesto, de Púrpura, ¿no? Es que mira, los grupos como Metallica, ellos hacían versiones de Deep Purple. En los conciertos tocaban Black Knight o Paranoid, de Black Sabbath, etcétera. O de Led Zeppelin, que sonó, que es la base pues, del heavy metal. Bueno, el saludo formal para toda esta gente. Bueno, aquí estamos todos. Ahí está Napoleón, Rodolfo, que son los organizadores, ellos son los responsables de este gran concierto. Bueno, el chino, si quieres chino. El chino, ¿cómo estás, chino? Bien, chico, qué leyenda el chino. Padre. Encantado de estar en tu prestigioso programa, Felos, siempre seguidor. Y bueno, tengo gratos recuerdos de ti por la cruzada del rock, donde pues se dieron cita a las mejores bandas regionales y estadales y de toda la nación. Eso fue, Felo no estuvo por allá. La cruzada del rock. Estuve en Río Claro. Ah, bueno, Felo. Pero bueno, pero era la misma gente, por supuesto. Y eso fue como un preámbulo a toda esta movida de grupos, porque modestia aparte, aquí en Barquisimeto han salido señoras bandas de hard rock, de heavy and thrash y toda esa tendencia del rock pesado, pues. Hay algo muy importante y yo no me canso de repetirlo porque no es orgullo, es sentimiento. Barquisimeto, nuestra ciudad, nuestro estado, desde Barquisimeto para todo el país, para Venezuela, la cuna del pop, del rock and roll nació aquí en Barquisimeto. Un aplauso porque lo hicimos en Radio Juventud a partir del año 1968, copiado el formato Maracay, Maracaibo, Valencia, Oriente y de aquí, porque Barquisimeto era la ciudad musical y en todos los géneros, particularmente con el género del pop, del rock and roll, que nació aquí, porque yo siempre comento, y hay que decirlo, es parte de la historia, como lo cuenta John Lennon en My Life, como lo cuenta Lennon, todo lo que pasó, todo lo que existió, lo que no existe ahora. Pero cuando a finales de los años 60, nosotros comenzamos la historia en el 68, amén. Gracias a Dios por compartirlo, disfrutarlo. Cuando comenzamos esta historia del rock and roll en la emisora, aquí por lo menos habían 8 bandas que tocaban el rock and roll. Un paseíto con Mundo Pedrito, descansando, los amantes del amor, ¿no? El Alfa. Alfa. Los Prayers. Ah, claro, Homer. Estaba nada menos que los Némesis. De Riera, la Sagrada Familia, creo, ¿no? Y teníamos, bueno, pues... Es que teníamos, yo creo que me quedé corto, yo creo que teníamos como 10 en los mediados 60 hacia los 70. Y de allí para acá, bueno,
todos ustedes, todos sabemos lo que ha pasado en el movimiento del rock, ¿no? En el género, aquí en nuestra ciudad, nuestro estado. ¿Recuerdan la pieza Cubiro de Sadek? Sí, como no, Jorge Peña, con mucho cariño, si nos está escuchando, saludos. Claro, ¿ah? Yo hice un comentario en estos días porque con Jorge Peña nosotros hicimos una gran amistad. En juventud hicimos un programa de nombre Hola. Y en ahí donde, por supuesto, vivía Peña, Jorge, nosotros nos las pasamos escuchando a Crosby, Stills, Nash & Young. Oye, esta historia bonita, compartida, disfrutada, comentada, porque es así en el pasaje de nuestras vidas. Y cantábamos en nuestra casa. Ayer mandaste un mensaje en nuestra casa que la colocamos, ¿no? Y bueno, enseña a tus niños el busto de ese álbum de Yabú y para parte de esa historia. Tú que estás en el camino debes tener un código por el cual puedas vivir. You are on the road. Qué canción tan hermosa. Teach your children, ¿no? Teach your children. Bueno, sigue con el cuento. O estás casi, casi en el final. No, bueno. Porque tú has sido una figura emblemática y cuando te vas a lo de Miguel Ríos, caramba, chico, ¿ah? Bueno, eso era otra, otra faceta. Otro aspecto que te quería comentar, de que gracias al apoyo de tan buenos músicos como él, en este caso Cruz Mario, como hemos estado recorriendo toda esa historia, toda esa extensión del rock and roll, porque es muy extenso, hemos tenido la oportunidad y hemos sido, modestia aparte, muy versátiles en el sentido de que vamos desde Elvis Presley hasta Robert Halford, Robert Plant, Ian Gillan, David Coverdale, Deep Purple. O sea, hemos ido pasando por toda, por toda esa galería de mitos y de leyendas. Hasta Edgar Alexander, el gran poeta venezolano. Claro. Pues. Entonces, o sea, es eso, pues, porque a veces hay músicos que se abocan a un solo estilo y el rock and roll es muy amplio. Exactamente, porque ya hablamos de rock pesadito. El caso de Coverdale, del Whitesnake, ¿verdad? Fue uno de los últimos líderes que tuvo la púrpura, ¿no? Aparte sí. Con Dylan y todos los que pasaron por allí. De hecho, la renovación que han tenido siempre estas bandas, ¿no? Sí, de hecho, Deep Purple muere muere prácticamente en aquel entonces cuando fallece Tommy Bolin. Ajá. Que venía de la escuela de Billy Cobham, que era el baterista de John McLaughlin, la orquesta Mahavishnu. Bueno, de eso es historia. ¿Estás mirando la pantalla ahí por casualidad? Tranquilo, ¿verdad? Bueno, muy agradecido, Felo, de verdad. No, tranquilo, bienvenido. Acá. Estas bandas en alemán que tú escribiste aquí. Ah, sí, señor Napoleón y Karen, quien está haciendo una filmación aquí, ¿verdad? De este gran evento, la gran empresa que se celebrarán los 30 años de Necroxim. Epa, ¿y por qué Necroxim? Necroxim. Bueno, viene siendo como... Marque la milla, por ahí están tocando. Viene siendo como un grito de rebeldía, de rebelión, sí, sí. Los 80, estábamos chamos, Felo. Irreverencia un poco. Teníamos el cabello, Mario tenía una cabellera... Mario tenía melena en ese tiempo. Envidiable. Ahora está una muy emblemática gorra de Beatles, así es, así es. Bueno... Anda que no cree nadie porque carga a Deep Purple y a The Beatles. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a cerrar entonces la primera hora de nuestro clásico yesterday con este cuento que se torna más interesante con los 30 años de Necroxim, los amigos aquí de la producción de la empresa. ¿Y qué tal si rifamos ya una? Ah, pero ¿ah? Va a nombrarlo. Sí. Vaya, pues, dímelo en alemán. Bueno, vamos a tener el orgullo de compartir escenario con Noxius, Ático, Verminus, Tenebras, Los Records y la banda Wolfgang. Exactamente, así es. Y la primera persona aquí, atento, Inver, con el teléfono aquí. La primera persona que haga contacto con el 231-3130, ya tenemos una entrada. Vamos a ver que suene el teléfono. Mientras tanto, ¿algo más, Chino? No, este es el momento de contraatacar. Entonces a las 12:55 cerramos con la gran fogata, la primera hora de nuestro... Sí, anúncialo allí, porque es la celebración de Necroxim, la banda, la empresa, cuánto cuesta la entrada y todo eso, pues. ¿Ah? Hoy estamos, por supuesto, muy... Vaya, marque la milla ahí, Inver. La invitación para todos
rockeras y rockeros y el público en general. Caramba. Quieren escuchar algo de rock pesado o de heavy. Heavy metal. Bueno, este próximo, bueno, dentro de unos cuantos días, 10 de junio, ajá, eso va a ser en el Comprador Ferial, en el Pabellón 2. Ajá. La entrada va a costar en preventa 4.000 bolívares, ¿cierto? Y el día del evento, 5.000 bolívares. También. Bueno, esto lo presenta Metal Crow, la segunda edición, con los grupos Necrosis, que somos nosotros, aquí con mucho cariño, un reencuentro después de 30 años. Estamos los originales, más el guitarrista que es Irving Pacheco, como guitarrista nuevo y el más joven de la partida. Más muchacho. Bueno, yo te pregunté cómo estás haciendo un poquito de historia ahora aquí, fuera de micrófono. Estamos hablando cuando tú fundaste, ¿qué haces tú, chico? Cuando fundaste la banda. Eso viene después de década. Necrosis fue antes. Antes. ¿Qué edad tienes tú? ¿Ahorita? No, antes, cuando... Cuando Necrosis. En la foto que se publicaron en Facebook, te ves muy joven. Sí, porque estaba muy joven, tenía como 22 años. También, sí. Estaba muy joven, así. Yo tenía 27 años. Ajá. En ese entonces. ¿Tenía 27 años? Sí. Por ahí 28, tenía yo. Tenía como 17 más o menos. No, como 28 años. Muy joven todavía. Pero recuerda que antes de Necrosis habían otros grupos. Ajá. Es un camino muy largo, pero, no, claro que pero sí. Con Necrosis fue 86. Había buen movimiento del heavy, ¿no? Del heavy, claro, del heavy. 80, así es, ¿no? Y luego... Oh, buenas tardes. Luego formamos décadas, ajá, que fue ya lo que me dejó Necrosis. Ajá. O sea, esa fiera tocar, seguía tocando porque se fueron, nos separamos. Pero ¿cómo viene lo tuyo? Porque yo siempre, bueno, hablar de Cruz Mario es como una tarjeta que tú tienes impresa en el pecho, paranoico, chico, Black Sabbath. Porque por eso mismo. Fue una de las primeras, ¿verdad? Sí, porque ese es el himno del heavy. Ah, exacto. Aparte de Smoke on the Water, entre otras. Pero, eso es crisis de piromanía, locura del sobreviviente, como dice la canción. Ah, de eso es, ¿no? Ajá. Napalm. Ok, bueno. Entonces, ese es el clásico, así como decir Reimagine. Hiciste un tributo a Ozzy, ¿no? Toda la vida. Hola, que estoy contigo. Es que la gente pide ese tema por aquí. Una vez estuvo y de repente puede incursionarse otra vez aquí en la programación. De momento no lo tenemos, el paranoico. Ah, no está aquí. No, bueno, está. Estamos nosotros. Si tú le quieres dar, ¿cómo no? Bastante, ¿viste? Bastante. Bueno, entonces... A la 1:12, estamos en OK 101 FM, este clásico y estéreo presentado en publicidad, patrocinado en nombre de Ferretería Portuguesa, la más completa, zona industrial 1, calle 30. De junio estaremos nosotros en Necrosis, aparte Noxios, que viene de Maracay, ajá, Ático, que viene de Valencia, Ático, de Ático, está el guitarrista que tocó con Arcángel y Hillman, ajá, el pescadito, ok. Verminus, donde está el sobrino del chino, Milko. Milko es su banda. Tenebras, está el amigo Rocco en el bajo. Ajá. Y los Records, que siempre han sonado bastante, ¿eh? Con sus versiones, pero en este concierto van a tocar sus canciones propias. Sí. A su mope. Bueno, entonces la fuerza del metal y va a ser una remembranza de los años 80. No, claro que sí. Así que... Sabroso, heavy. Ah, ok, verdad. Y uno que se unió a última hora que es Wolfgang Barquisimetano de Heavy Metal. Sí, señor. Heavy Metal. Wolfgang. A la 1:14, Soca y 101. Hoy está de cumpleaños. Tenemos otra entrada para después de la 1:30, ¿verdad? Dos. Oye, qué bueno está esto aquí en OK 101, un programa especial a los 30 años de nada menos que de Necrosis, así es. Va a ser un full tremendo, así es. Dígalo, pana. ¿Sí? Bueno, queremos invitarlos a todos, a todo el público de Larense, al rock, a toda la camada rockera de aquí de Lara. Y bueno, vamos a hablar de Lara completamente y hasta de Venezuela, porque cuando se anunció que venía Necrosis, que venía este concierto, de verdad que se alborotaron y se movieron los cimientos, porque hay mucho rockero y que igual, a pesar de que tenga su traje, que esté ya con su familia y broma, revive el sentimiento y bueno, y se hace asiduo a este concierto que va a ser el sábado 10 de junio en el Complejo Ferial Bicentenario en el Pabellón número 2. Bueno, 18, ¿no? Completamente. Así es. Bueno, sorry, ¿qué tú dices? ¿Vas para el espectáculo del Rock del Heavy? ¿Estás invitado, sí? Está escuchando. Ah, sí. Ah, bueno. Ah, ¿después de las dos?
El código. Así es. Bueno, a la 1:20 te voy a complacer porque en un principio teníamos con los Rolling Stones. Hoy es puro rock sabroso aquí en el programa y estamos ahí probando. Pero tú quieres escuchar y yo también, y tú también, Inver y todo el mundo, porque Jesus Rainbow, Rolling Stone aquí en nuestro clásico. Vaya de colores, pintaditas. De las redes, ¿verdad? Para el control de las entradas, ¿verdad que sí? Dígalo ahí, pues. Y los teléfonos, ¿sí? Pueden verificar en las redes con Dos Cueros Producciones. Ajá. En Facebook y también por Metal Letal. Ajá, también, okay. Que es la otra productora con la que estamos trabajando el concierto, que es el Metal Crowd de la segunda edición. Pueden comunicarse para las entradas también por los teléfonos, por el 0424-583-6870 y también por el 0414-510-8279. Por ahí podemos darle información del evento, cualquier duda que tengan con respecto a las entradas. Que la preventa es limitada, vale 4.000 bolívares y las entradas generales son 5.000 bolívares. Bueno, dicho y hecho, la 1:29 porque Francia, ¿no? Exactamente, para decirle entonces que Francia Pineda tiene por aquí la entrada, conversó contigo y vamos a ver si suena ese teléfono 231-3130 porque tenemos otra entrada para el gran espectáculo en los 30 años. Sí, señor. Ajá. Hola, buenas tardes. Para participar por un entrada. Ah. Ah, bueno. Buenas tardes. Feliz tarde. Para participar por la entrada. Ajá. Bueno, ¿cómo no? Sí, dime el nombre. Yusmari Delgado. Yusmari Delgado, dime de dónde llamas, por favor. De Lujano. De Lujano, nada menos, ¿no? Sí. Este norte-sur, Barquisimeto, saliendo a los municipios. Ok, 101F. Estás anotada entonces. Sol, no, después de las dos, si no viene antes de las dos, contigo, ¿sí? Ok, con mi colega Sol Bustamante, quien estará después de las dos aquí con su código. Y bueno, entonces ya está controlada por aquí. Estamos conversando de... Es que Jagger, ellos fueron bluesistas. Esta banda nació, fue bajo John Mayer, toda esta gente, en este gran movimiento que se gestó en el año 1960, porque era Inglaterra era puro blues. Eric Clapton, Jeff Beck, para ustedes contarnos esta historia aquí. De hecho, en la banda, cuando fallece Brian Jones, el guitarrista sustituto fue Mick Taylor, que venía de la banda de John Mayer. Mick Taylor, ¿no? De los Blues Breakers. Y ahora se encargó a Ron Wood, como dice Rush to a Ron Wood, el gran pana de Rush, ¿no? Estos grandes guitarristas. Oye, tristeza. Yo siempre digo estas tristes historias, estos grandes músicos, porque fue un multi-instrumentalista, este hombre llamado Brian Jones, ¿no? Que fue el fundador de Rolling Stone. Está en el marco de los fundadores originales de los Rollins. Félix, si me permites. ¿Cómo no? Tengo una pequeña anécdota. Tú sabes que cuando Ronnie Wood estaba en The Faces, él veía The Rolling Stone por la televisión y él compartiendo con su mamá le decía, mira, esa es la banda que yo quiero, mira, hasta se parecen a mí, porque él tiene el pelo parado así como, sí, como, no. como Keith Richards, sí. y hasta se parecían. Sí, señor. Mira, y los tipos tocan así como a mí me gusta tocar, esa es mi banda. Y él lo declaró, lo decretó, y el hombre fue el guitarrista. Y fíjate cómo son las cosas. Esta historia de todos estos nombres, de todas estas bandas que surgieron a partir del año 65 en Inglaterra, vienen con la influencia de los Beatles, ¿no? Allá es. En Liverpool y todas las bandas que se formaron ahí. Pero particularmente porque ellos fueron fan de los Beatles. Todos estos nombres, estas grandes bandas, Jeff Beck. Está comentando el caso de Small Faces, que después viene Faces, ¿no? Con Rod Stewart, Stay With Me, que viene a esa historia con Ron Wood. Caramba, chicos, Ronnie Lane. Exactamente, Ronnie Lane. Y en esta historia que venía, por supuesto, de estas grandes bandas, como estamos contando, en los mediados 60. Y cada cantante tiene una historia con la banda, por lo menos, que le gustó, que fue la influencia, en el caso de los músicos, ¿no? Every picture tells a story. Oye, no, eso es un gran clásico, por supuesto, de Rod Stewart. ¿Qué tenemos? Vamos con Sima. Estamos a la 1:32, casi, entonces, en este recordatorio de los 30 años. Tú estás muy tranquilo, Grosmario, ¿eh? Estás cansadito, ¿no? Estábamos ensayando, Felo. ¿Cómo estuvo el ensayo? Espectacular, ¿cierto? Bueno, espectacular. Ahí, seguimos a través de OK, la 1:32. Voy a estar haciendo la guitarra con Necrosis. Ajá.
Bueno, primero darle las gracias a Felo por habernos invitado y por darnos muestra, como siempre, del apoyo que se le da al talento regional. Siempre, ¿okay? Siempre ha sido así. Para nosotros es muy importante eso, pues, el apoyo regional. Y bueno, una vez más, pues invitarlos para el evento que se va a llevar a cabo el 10 de junio en el complejo ferial, pabellón número 2. Lleguen temprano porque realmente pues la producción está siendo bien responsable con respecto a esto y se va a empezar a la hora, pues. Y bueno, y una vez más sabemos que estamos contando con todo ese público duro del metal aquí en Lara. Así es, dicho y hecho, ¿no? A la 1:42 tenemos aquí, Inver, el saludo, ¿a quién es? Que escribiste aquí en el papelito de Nora, creo que es. Nora González, bueno. Felo, también nos reporta sintonía la gente de Kibor. De todas partes. Todos los municipios, ok, sintonía FM. También el amigo Samuel y su esposa allá en el Jeve. Grandes fanáticos del programa. Y bueno. Bueno, y nos vamos. Nos vamos con... Así es. Bueno, recuerden entonces, la fecha está allí. En los 30 años de Necropsy, Inver Chirino, Felo Partidas, con nuestro mensaje, mucha paz, mucho amor, respeto a las señales de tránsito, semáforos, velocidad. Este gran clásico de los sábados presentado en publicidad en nombre de Ferretería Portuguesa, la más con los 30 años del heavy en nuestra ciudad. Sol Bustamante, buenas tardes, Sol, de nuevo, porque a partir de las 2 estará con el código. A la 1:44 y... ¿Qué más se podría pedir para un cierre? Sí, un aplauso, pues. Vaya, gracias, Felo. Aplausos ustedes mismos. Exactamente, porque ¿qué podría ser el final? Lex Zeppelin. Tenemos a Joe Cocker, pero es muy largo. Cuestión de tiempo. Vámonos con Lex Zeppelin de Rock and Roll. Será hasta el lunes, Dios mediante, en el ciclo de la semana en Feroz. Paz y amor. Así es.